Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas a mi canal una vez más. Y pues bien, en esta ocasión el video de hoy se trata de poner a prueba nuestras bases de maquillaje para ver qué tanta grasa o qué tanto aceite contienen estas bases, ya que muchas veces dicen que son sin aceite o dicen que son mate y aún así resulta que vienen muy muy grasosas estas bases. Y pues bien, vamos a hacer la prueba. Yo aquí tengo las bases que estoy usando en este momento y déjenme mencionarles que son puras bases de farmacia económicas. Yo no tengo ninguna de alta gama, puesto que tengo varias, como pueden ver, varias en uso, y antes de comprar alguna de estas de alta gama, pues quiero terminarme primero varias de estas que ya estoy usando. También tengo aquí unas muestritas que estas sí son de alta gama, como es la Born This Way de Too Faced, y también esta, una BB Cream que me llegó de Tarte, también es una muestra. Pues también voy a poner a prueba estas que sí son de alta gama con estas muestras que me mandaron para ver qué tanta grasa tienen. Déjenme mencionarles que yo soy de piel grasa, por lo tanto busco bases que sean mate o que sean con bajas en grasa, que no contengan aceite. Pero aún así, aunque a veces las bases dicen que no contienen aceite o que son mate, muchas veces resulta que sí tienen bastante grasa. Pues entonces vamos a ponerlas a prueba. Les voy a mencionar también que yo vi un video de una chica que se llama Mari Pulido, que ella hizo este video, yo lo vi con ella y se me hizo muy muy interesante ver el resultado de las bases que ella puso a prueba, que eran, creo que recuerdo que son como 11 las bases que ella puso a prueba, y eran como mitad de alta gama y mitad de farmacia, y la verdad es que son sorprendentes los resultados, y a mí se me hizo muy interesante hacer este video porque eso nos va a ayudar para las personas que queremos comprar bases y que somos de piel grasa, pues para no comprar una que contenga demasiada grasa. Entonces, pues para eso va a servir este video. Ok, pues voy a tratar de hacer esto con estos papelitos que venden en las tiendas. Yo tengo estos de Elf que son para absorber grasa. Voy a hacer la prueba en esos. Ella también lo hizo en esos papelitos. Sin embargo, yo decidí hacerlo en otros tipos de papeles, como también quiero hacer la prueba en este, que es de los papeles que uno pone en las bolsas de regalo para decorar, que es similar la textura a estos papelitos. Ya tengo aquí mi tirita donde voy a hacer la prueba. Y también quiero hacer la prueba en otro tipo de papel para ver si varía el resultado dependiendo del papel. Ya corté aquí unos cuadritos donde voy a poner a prueba en este que usan en la escuela los niños, papel de construcción. Quiero ver si varía el resultado poniendo en los diferentes tipos de papeles. Y pues para hacer la prueba vamos a poner un papelito en cada base, vamos a poner un poquito de base y vamos a dejar pasar por lo menos 4 horas. Esta chica que les digo, Mari Pulido, hizo el video y lo puso a prueba por 8 horas, pero yo que soy de piel grasa, normalmente a las 4 horas ya sé, es más, a las 2 horas yo ya sé si una base me va a servir o me va a ayudar con la grasa o no. Entonces yo creo que 4 horas para mí es suficiente, yo lo voy a poner a 4 horas, así que pues vamos a comenzar. Permítanme un segundito, voy a acomodar las bases y los papelitos. Una cosita que se me olvidó mencionarles es que estas tres bases que ustedes ven aquí, que es una de Revlon, una de Physicians Formula y esta de CoverGirl, son nuevas las tres. Yo nunca las he utilizado, no las he abierto, por primera vez voy a ver qué tanta grasa contienen. Así que pues vamos a ver qué tal salen, porque la verdad no tengo ni idea cómo funcionan estas bases. Así que pues vamos a comenzar. Y bien, pues ya coloqué aquí los papelitos, como pueden ver. Al final, ahorita por la parte de atrás ya no me cupieron los que son de Tarte y de Born This Way. Los voy a poner aquí en la parte de atrás, ahorita les muestro. Por lo pronto voy a colocar mientras estos que son los de farmacia. Y ahorita voy a colocar una pequeña cantidad en cada papelito en los tres diferentes papeles para ver el resultado. Así que permítanme un segundito, voy a colocar la cantidad de base en cada papelito.
Y bien, pues ya coloqué las bases en los papelitos, chicas, y esto apenas hace unos minutitos. Y créanme que estoy realmente sorprendida porque ya se puede ver la grasa en algunas bases. Esto no tiene, como les digo, ni 5 minutos que empecé a aplicarlas. Y apenas comienza esta prueba y ya estoy realmente sorprendida porque de todas estas bases, que son 10 las que yo tengo, estoy súper, súper sorprendida porque la que yo creí que menos grasa iba a tener es la infalible de L'Oréal, la Pro Mate. Y cheque nada más, es la que se le nota más grasa que a ninguna otra. Entonces sí que me ha dejado sorprendida esta prueba porque, como les digo, yo creí que iba a ser la que menos grasa iba a tener. Y pues ya se le ve aquí la grasa, al igual que esta de Stay Matte de Rimmel London. Como pueden ver, también ya se le puede ver ahí la grasa. Entonces, estas dos que se supone que son mates son las que ya tienen un poquito de grasa. Pero pues esto apenas comienza, vamos a dejarlas por lo menos por 4 horas. Y aquí en la parte de atrás ya puse esta que es la de Born This Way. Nada más la quise poner en dos papelitos para ver el resultado. Y en este lado tengo la BB Cream de Tarte, que también nada más la puse en dos papelitos porque no me cupieron aquí al frente. Ok, chicas, pues vamos a dejar que pasen las horas y regresamos en 4 horas para ver el resultado final. Y bien, chicas, pues regresamos con el veredicto final con esta prueba de las bases de maquillaje. Ya pasaron las 4 horas. Como les digo, esta chica lo hizo en 8 horas. No sé si el resultado varíe. Para mí, yo considero que son suficientes 4 horas. Y pues bien, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con estas tres que les mencioné al principio, que son nuevas, que yo no las he usado. Por lo tanto, no sé cómo se sientan en la piel de grasosas. Pero en la prueba esta de CoverGirl La Clean me ha sorprendido bastante. Pues chequen ustedes que de estas tres, que es la de Revlon, Position Formula y CoverGirl, es la que menos grasa soltó. Como pueden ver, esta de Revlon sí soltó bastantita grasa y la de Position Formula un poco, no demasiada. Una cosa que sí noté que sí es diferente el resultado, por ejemplo, en este papelito se puede ver menos el círculo de grasa como se nota acá y en este otro. Entonces este papel definitivamente no se los recomiendo para hacer la prueba. Este papelito, sin embargo, a mí me gustó más de los tres. Creo que me gusta porque el color del papel hace que se note más la grasa. Entonces, si podemos hacer la prueba en uno de estos papelitos que son para regalo, que sean así de color encendido, pues se va a notar mejor el resultado. Esa es mi opinión. Ok, vamos a continuar con las bases que yo ya tenía en uso, que son estas que ustedes ven aquí. Y vamos a comenzar con la Photo Focus, que es la más reciente que yo he estado usando, que es de Wet n Wild. Sí soltó un poquito de grasa, como pueden ver, pero no demasiada como estas que me han sorprendido a mí para mal. La verdad, qué decepción con la Maybelline Fit Me, que es la mate Poreless. Vean nada más qué cantidad de grasa soltó esta base, que se supone que es mate. Al igual que la L'Oréal, la Pro Mate, la infalible de L'Oréal, también chequen, soltó demasiada grasa. Aquí no se nota mucho porque creo que deposité muy poca cantidad y aquí tampoco, pero aquí sí se alcanza a ver que tiene bastante grasa. Esta de Elf también definitivamente soltó bastante grasa, como pueden ver. Y esta de Rimmel London, la Stay Matte, también soltó bastantita grasa, como pueden ver. Las tres que eran mate, que eran la Fit Me, la Pro Mate de L'Oréal y la Stay Matte de Rimmel London, fueron como que de las que soltaron más grasa y se supone que son mate. Aquí por último tenemos esta de Maybelline, que es la Mineral Power, también soltó bastantita grasa. Y por último la BB Cream de Maybelline, que también soltó bastantita grasa. De todas estas bases, que son 10, creo que la que me sorprendió bastante es esta, la Go Clean. Creo que ya la tengo que empezar a usar, pues no suelta demasiada grasa. Y para mi grata sorpresa, la Photo Focus también es una de las que menos grasa soltó. Ok, aquí en la parte de atrás, como les dije, puse las muestras y esta es el resultado de la Born This Way de Too Faced. Como pueden ver, sí tiene un poquito de grasa.
Y de este lado coloqué la BB Cream de Tarte. Y también creo que tienen, yo diría que la misma cantidad de grasa esta, al igual que la Born This Way. Ok, chicas, pues este ha sido el resultado final. Esto, como les digo, no es ningún tag. Esto fue el video que yo vi y se me hizo muy interesante. Entonces, a mí me gustaría invitar a algunas chicas que tienen su canal en YouTube y que tienen bastantes bases de maquillaje, como lo es Tita Gutiérrez. Tita, me gustaría que hicieras este video para ver el resultado de las bases que tú tienes. También me gustaría invitar a Glampa Ellie, que también ella tiene varias bases. Me gustaría que hicieras también este video. Y por último, también a Marlene Soto. Las invito, chicas, a que ojalá quisieran este video para ver el resultado de sus bases. Esto no es ningún tag, como les digo, pero sería muy interesante ver el resultado de sus bases. También me gustaría invitar a Caro Montero y a Pilar 12, pero ellas creo que ellas son de piel reseca, si no me equivoco. Entonces sería muy interesante también en ver el resultado de sus bases de ellas. También les voy a mencionar que el resultado de la chica que les mencioné, Mari Pulido, ella tiene varias bases de alta gama. Y déjenme mencionarles que en el resultado del video de esta chica que les menciono, de Mari Pulido, ella tiene varias bases de alta gama y las mejores fueron la All Nighter de Urban Decay y la Prolonged Wear de Estée Lauder. Entonces se los dejo como referencia, pero si gustan pasar a ver el video de esta chica. Ok, pues me despido. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva de referencia este video y que les haya gustado. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos hasta la próxima.